y pasamos a explicar un poco el tema. A mí me explican un poco de nuevo. La reseña personal la ha hecho muy bien mi compañero. Y en principio, mi reconocimiento a todas las personas con las cuales tengo trato y a toda la gente que me recibió con amabilidad y con mucha bien. Mis padres vinieron a vivir aquí cuando se jubiló mi padre, cuando cumplió los 65 años. Yo vine un día a visitarle. Me encantó el lugar, me encantó el sitio y me quedé. No me equivoqué. Creo sinceramente que vivimos en un lugar especial. Si está demostrado que somos la mayor concentración dolménica de Europa y Europa es el viejo continente, quiere decir que en un momento de la historia este lugar posiblemente haya sido el más poblado de Europa, quizá del mundo, ya no me atrevería a decir tanto. Y algo especial tiene que tener toda esta comarca para que desde el Neolítico hasta hoy no haya dejado de ser poblada. No se pueden equivocar tantas culturas, nos han dejado muchos vestigios. Si los dólmenes está totalmente demostrado que son enterramientos de personas importantes, en Egipto eran los faraones y las pirámides, quiere decir que dada la cantidad existente en esta comarca, las restantes personas debían de ser muy numerosas. La pirámide la construían entre 10.000, solo poniendo uno. Voy a hablar un poquito de pan también. Como reseña, el pan como alimento básico ya se conocía en el Antiguo Egipto, obtenido a través de cereales machacados y cocidos sobre piedras calientes. Eso es lo que ponen las historias del pan. En Europa, lo más reseñable es el cultivo y elaboración del pan en un lugar de la antigua Crimea, llamado Panticapea, pues encontró una espetera de oro dedicada al dios Pan en el siglo VI antes de Cristo. En el tema de Europa, el pan es lo más viejo que se conoce. En octubre del 2016, de Mérida, la Junta de Extremadura me invitó porque Mérida ha sido capital gastronómica iberoamericana. De Cáceres nos invitaron a dos industrias, a dos panaderías, y me dieron un micrófono y me dijeron que hablara un poco en Mérida, y yo les dije que en Extremadura, según referencias y según lo que se publica, se elabora el 80% del ibérico de España, y yo les apunté que el 30% lo vendía Guijuelo, el otro 30% lo vendía Jabugo y el 10% o el 15% que quedaba lo vendíamos repartido en cada lugar. Y en una palabra dije que no sabíamos vender, que Extremadura a nivel general no sabía vender y nosotros en este lugar creo que tampoco. Vamos a ver. Y con respecto al lugar, con respecto a Valencia de Alcántara y comarca, no solamente es el pueblo, es toda la zona, algo de especial tendrá cuando los portugueses pelearon tanto por ella, distintas guerras y pertenencia a Portugal desde el 1664 a 1668 de este lugar. No he leído en ningún lugar que la gente de Valencia de Alcántara tratase de conquistar las zonas portuguesas. Eran siempre ellos los que venían. Algo tendremos. Durante la llamada Reconquista, los portugueses pasan a ser cristianos en el año 1160, don Alfonso Enrique, el primer rey de Portugal, cuando el Valencia de Alcántara ocurre
61 años más tarde, en 1221, con Alfonso IX. Después, el primer maestre, el primer gobernante o el primer alcalde de Valencia de Alcántara, que fue el cuarto maestre de la Orden de Alcántara cuando se conquista en 1221, que fue don Sánchez García, era la posesión más valiosa que tuvo la Orden. La Orden de Alcántara disponía de cuatro encomiendas, las cuatro, bueno, disponía en Valencia de Alcántara, tendría más en otros lugares. Casillas, Zapagala, Mayorga, Piedrabuena, a nivel de historia, el último templo sufragado con fines propios de la Orden de Alcántara es la iglesia que tengo a mi espalda, y un templo en Castela. Eso es lo que pone el tópico. Durante toda la época musulmana, hablo un poquito del pan para trozo, el pan se hacía en el medio rural con molinos personales, que era una especie de piedra cóncava y una piedra redonda donde cada persona elaboraba su pan. Los hornos comunitarios empezaron a funcionar más tarde en los lugares que había mucha más gente. Sinceramente, creo que teníamos que ocupar un mejor lugar dentro de lo que hoy es la comunidad de Extremadura. Por experiencias personales, estoy totalmente convencido, después de conocer muy bien la comunidad y toda España, he vivido prácticamente todas las ciudades de España, que somos más de los que nos conocen y creo que más de lo que creemos ser. Este lugar, como vemos, ha sido único en el mundo, pero hoy también lo es. La historia permanece y Valencia de Alcántara permanece también. Podríamos estar hablando toda la noche de historias y de vivencias y de cosas de aquí, pero creo que lo ameno, preciso y conciso. Pues muchas felices fiestas para todos los valencianos. ¡Viva San Bartolomé y viva Valencia de Alcántara! Enhorabuena, Antonio. Gracias. El señor alcalde hace entrega a nuestro pregonero de una placa conmemorativa en agradecimiento a su intervención y colaboración en esta Feria de San Bartolomé 2017 en Valencia de Alcántara. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias por la plaza. Está dedicada del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara a mí personalmente, conmemorando las fiestas tan buenas que vamos a pasar, ¿eh? Ráfaga de luz y estruendo para comenzar la feria. Reclamo inconfundible, el cohete a modo de chupinazo, el balcón central de nuestro ayuntamiento reclama nuestra atención porque es el punto desde el que los pirotécnicos van a lanzarlo. Adelante. Y suena muy fuerte. Más fuerte que ese cohete, nuestros aplausos y nuestros viva. ¡Viva nuestro patrón San Bartolomé! ¡Viva nuestra patrona, la Virgen de los Remedios! ¡Viva nuestra reina, damas de honor y pregonero! ¡Viva Valencia de Alcántara! La música del
paso doble que interpreta la orquesta Contraste y ameniza la gala, pone el son para que reinas y damas abran el baile con sus respectivos acompañantes. Y después bailarán también un vals al que pueden unirse todos ustedes, el público en general, para acompañarles. Nuestra enhorabuena a la reina, damas y pregoneros, a sus familias y amigos. Gracias a todos por las facilidades dadas, así como a los pirotécnicos, al personal del ayuntamiento y colaboradores, al auxilio profesional de luz y sonido de la orquesta y, por supuesto, señoras y señores, a todos ustedes por su asistencia, infinita bondad, paciencia y amable atención. Una feliz feria y fiestas de San Bartolomé 2017. Buenas noches.